se nos creció. Hoy vamos a saber cuántos años... No lo va a esperar todo bien solo ya. No más idea de contar. Vamos a saber cuántos años está cumpliendo nuestra hermana Jessica. ¿Verdad? La conocemos desde muy pequeñita. Miren cómo se nos ha crecido también. Le ayudamos a contar todos en esta hermosa noche. También decimos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 años tiene ya la hermana Jessica. 10 años. Aleluya. Y qué bueno que sus mejores años los está viviendo en Cristo Jesús. También, ¿verdad? Es bueno. La Biblia dice, Proverbios 22:3. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si hay algo hermoso que mi hermana Jessica ha conocido, es el camino de Dios, el camino de Cristo, el camino al Padre. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Mire qué hermosa se vino. Vamos a orar. Póngase de pie, ¿verdad? En esta hora, y hágase, mire, con su mano derecha, apunte hacia donde está la hermana Jessica, así con sus ojitos cerrados. Amén. Con sus ojitos cerrados, vamos a dirigir la oración. Amén, en favor de nuestra hermana Jessica. Vamos a orar. Vamos a orar y decimos, oramos y decimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta noche venimos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por los tributos presentados por su hija. Ha dado el día de hoy, Señor, un tributo por cada año, Señor. Dios mío, en agradecimiento, en acción de gracias, ha presentado, Señor, la ofrenda por cada año en este día. Señor, te pido, Dios, que la llenes de tu Espíritu Santo, que le des sabiduría y entendimiento, que la llenes de tu palabra, de tu gozo y de la danza, que la llenes, Señor, aleluya, para que ella pueda hablar, Señor, de tu palabra, Dios mío, y que lo pueda hacer con llenura del Espíritu Santo. Señor, en esta hora te pedimos por la salud de ella, Señor, que siga creciendo en gracia y que estature en sabiduría y conocimiento. Señor, que estés tú siempre a su lado, guardándola, Señor, cuidándola, guiándola, Señor, guiándola en el camino correcto, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, gracias porque es un privilegio contar en las iglesias con niñas como ella, Padre amado. Gracias, Dios, aleluya, por la educación, por el conocimiento, por el respeto que tienen hacia sus padres, hacia la iglesia, hacia sus pastores y hacia la congregación. Oro por sus padres también, Señor, que un día, Dios mío, no lejano, Señor, y siento que será muy pronto, Padre amado, Dios, tú pongas el sentir en la familia para que puedan buscar también el camino que esta pequeña ya conoció. Señor, que también nos puedas llenar, Dios, de ese deseo que avives el fuego en el corazón de cada uno y que puedan sentir, Dios, esa sed que los traiga a beber agua de la vida gratuitamente en este lugar. Gracias te damos, Señor, por todo lo que vas a hacer a través de tu hija. Y gracias, Padre, por todo lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, amada iglesia. Aleluya. Le voy a permitir a las niñas...